Ese es el Parque Los Sabinos aquí en Atotonilco, un lugar obligado a visitar cuando viene esta ciudad, un lugar en el que generaciones tras generaciones han visitado y se han divertido. Pero las áreas infantiles dejan mucho que desear porque tienen un total deterioro. Ya estos juegos tienen muchas décadas y algunos de ellos no han recibido mantenimiento alguno. El deterioro es notable en los columpios y en algunas otras áreas, como en la rueda, donde falta un manubrio y se convierte en objetos punzocortantes que hacen peligrar a los pequeños. En los columpios, como se puede ver claramente en las imágenes, se muestra la oxidación en las cadenas, lo que hace casi imposible que se vuelvan a soldar, donde se ha tratado de hacerlo en ocasiones pasadas, pero ha sido inútil debido a la oxidación que muestran estas cadenas y a la falta de cuidados por parte de los usuarios. Hay algunos aparatos de ejercicio que solamente están ahí de adorno, puesto que no tienen alguna función debido a su descompostura. Algunos de los visitantes se refieren a que es una responsabilidad tanto de la autoridad de repararlos y darles mantenimiento, así como de las personas de cuidarlos y resguardarlos. La verdad, ahí, aquí veo dos factores. Uno, la gente que no sabe cuidar, pero otro es que las autoridades no tienen que invertir mucho en arreglar esto. Y es más, estoy seguro que si lo hicieran con las empresas de aquí de Totonilco, digamos, una tequilera, ellos encantados le arreglarían los juegos a cambio de poner un anuncito de siete leguas, el patrón, etcétera, la que tú quieras. O sea, al ayuntamiento lo único que le costaría sería hacer una gestión adecuada. A mí se me hace muy importante que tengan áreas verdes para toda la gente, para toda la familia, principalmente para los niños, y que vale la pena, nada más es cosa de tener conciencia, de cuidarlos y estar al pendiente de que se mantengan bien. Algunos pequeños que visitan estas áreas nos dan su opinión. Los columpios ya están viejos, bien viejísimos, y las rebaladillas están bien feas. Y la rueda ya se le cayó en donde se le da el volante, ya se le cayó la ruedita también. No, pues están muy gachos, la neta. Pues ya me enfadé de los que hay, pues. Ya hace falta más variedad. Unas áreas que son del sano esparcimiento en este lugar, en este parque que ha servido de escenario para grandes eventos de índole nacional e internacional, en donde tampoco se ha visto alguna intervención por parte de estos grupos organizadores en la mejora de estas áreas que son para los niños de nuestra comunidad. En estos momentos no se cuenta con un titular de la Dependencia de Servicios Públicos Municipales, con lo que queda incierta la responsabilidad de darle mantenimiento y tener la batuta de este y otros parques de Atotonilco. Así es, unas áreas infantiles que pueden tener varias décadas, pero que tienen poco mantenimiento y su deterioro es muy notable. Un lugar muy necesario para el esparcimiento saludable de los niños, que claramente necesita de mantenimiento y renovación. Para CNT de Atotonilco el Alto, Moisés Torres.